de mucho esfuerzo, dedicación y talento. Como sabemos, las probabilidades de poder entrenar en una gran compañía y posteriormente debutar son muy pocas. Sin embargo, en la actualidad son varios los hermanos que eligen unirse a este medio artístico, aunque no en las mismas agrupaciones en todos los casos. Hoy te presentamos la lista de los hermanos en la industria del K-pop. Comenzamos con Jo Woongmin y Jo Hwanmin, que no son simplemente hermanos, sino son gemelos idénticos. Los dos realizaron su debut en el K-pop en el 2011 como miembros del grupo Boyfriend. Ellos originalmente fueron parte de JYP Entertainment y entrenaron durante más de 2 años. Sin embargo, debutaron bajo la compañía Starship Entertainment. Jessica y Crystal son definitivamente las hermanas más famosas del K-pop. Las dos fueron reclutadas en momentos diferentes por SM Entertainment. Jessica se convirtió en un miembro de un grupo reconocido internacionalmente como First Generation, mientras que su hermana pequeña Crystal debutó después como cantante del popular grupo FX. Por otro lado, Sandara Park de 21 y Thunder de MBLAQ sin duda han cosechado un gran éxito en sus carreras en la industria del entretenimiento. Ellos, a pesar de pertenecer a compañías rivales, son todo excepto eso. Todos conocen su relación cercana y han expresado su interés en participar en un proyecto conjunto si sus compañías lo permitieran. Otro par de gemelas que encontramos en la industria del entretenimiento son Ryo Won-young, quien es reconocida por haber formado parte del grupo T-ara. Su gemela pequeña Ryo Young-hoon iba a debutar originalmente como miembro también de T-ara, pero acabó debutando como miembro de Code School y luego formó parte del desaparecido grupo Five Dolls. Quienes también son gemelas idénticas son las populares idols Hyun Min Jin y Hyun Min Sung de Crayon Pop. Ellas también tienen su propia subunidad llamada Strawberry Milk. Y esos fueron algunos idols que también son hermanos. Sigan con más aquí en K-Pop Music.